Licenciado Eduardo Maldonado, a sus distinguidas periodistas. En efecto, pues quiero informar al pueblo hondureño que las asignaciones que se dieron para este año en vivienda suma un total de 6.500 millones de lempiras, de los cuales 4.100 millones es para vivienda social y para vivienda media 2.400 millones. En vivienda social se han colocado un promedio de 900 millones de lempiras a la fecha. Por lo tanto, tenemos más de 3.000 millones disponibles en el sistema financiero, es decir, bancos, cooperativas y financieras autorizadas. Y en vivienda media, ya los bancos coparon, llegaron a su cuota asignada por Banprovi. Es decir, que en vivienda media, de los 2.400 millones, ya no hay fondos y estamos esperando una nueva asignación para seguir colocando. Pero sí hay vivienda social, más de 3.000 millones de lempiras para que los clientes de cada banco o los prestatarios acudan a los bancos a hacer solicitud de crédito. Ahora, para vivienda social, ¿hasta cuánto presta Banprovi, Araque? Bueno, en promedio, para que tenga una relación, este año tenemos un presupuesto para vivienda social de 4.100 millones. No, no, la cantidad que le pueden prestar a uno. Ah, exactamente. En vivienda social, 1.300.000 lempiras. 1.300.000. Ese es el límite, ¿verdad? Ese es el límite, es el máximo. ¿Con qué interés? Al 4% y a 30 años plazo. Sí, está bueno. Al 4% y 30 años plazo. 30 años plazo. Y o en sea, vivienda media, al 7% y a 30 años plazo. Pero ya aclaró que para ese no hay dinero en los bancos, que van a buscar y van a anunciar posteriormente cuando ya hayan fondos para eso. Exactamente. Ahorita ya los bancos agotaron la cuota asignada porque la instrucción de la presidenta Xiomara Castro es asignar más a vivienda social. Porque es ahí donde queremos focalizar los recursos, más a vivienda social, y por lo tanto, pues, un banco, pues, siempre da preferencia a la vivienda media, porque si hacemos la relación de que por cada vivienda media, que el límite son 4 millones, tiene que generar más o menos 3 viviendas sociales. Sí, entonces, ahora. Tema ahí, costo operativo de los bancos. Vamos por preguntas puntuales, que es lo que la gente quiere saber. Ya dijo lo que la mayoría de la gente quiere saber. No hay dinero para vivienda media. Vivienda media, porque ahí es lo que más la gente invierte. Vivienda social dijo que hay hasta 1.300.000 lempiras. Y que solamente quedan 900 millones de 4.100. Para eso quedan más de 3.000 millones, ¿verdad? Para eso quedan más de 3.000 millones en los bancos y en las cooperativas. Lo que no hay es para vivienda media. Que ahí prestaban hasta cuánto, Edwin. Hasta 4 millones de lempiras. Hasta 4 millones de lempiras, correcto. Quedamos claros. Ahora la pregunta siguiente es, Banprovi, al margen de lo que ha decidido el Banco Central, el gobierno en Banprovi va a mantener las tarifas con las que se firmaron esos préstamos. Sí, naturalmente que Banprovi es un banco público y por lo tanto el interés público es que la tasa de interés se mantenga fija durante el periodo del préstamo, es decir, que es la ventaja tener préstamos con Banprovi, porque durante los 30 años Banprovi no va a modificar la tasa de interés, es una tasa fija. Para darle certeza, darle seguridad, y el comunicado que mandé el día ayer a los diversos medios de comunicación es para darle confianza y certidumbre a los prestatarios que no se preocupen, que Banprovi va a mantener las tasas fijas durante el periodo del plazo en que se contrató el financiamiento. Y una pregunta última. Y para este préstamo de vivienda social de 1.300.000 lempiras, ¿cuál es el requisito? El requisito son los generales, que son estándar en el sistema financiero, pero ahí tenemos un techo, licenciado Maldonado, que el máximo que se le puede
al que tenga ingreso hasta 2 salarios mínimos para tener ese enfoque que es una persona que tiene bajos ingresos. Uh-huh. Hasta 2 salarios mínimos como máximo, pero puede ser 1 salario mínimo, 1 salario y medio, puede ser 3/4 de salario inclusive, hasta 2 salarios. Y aquí es pertinente dar la información también. ¿Cuál es el salario mínimo que se toma de referencia? Pues tomamos de referencia el salario mínimo más alto de toda la estructura del salario mínimo, que en este caso es en promedio 16.800 lempiras, y al duplicar por 2 salarios mínimos nos da el equivalente a 34 mil millones. Ahora, hay que tener un salario fijo. Quiere decir que si alguien vende melones pero gana más que eso, no puede adquirir una casa. No, perfectamente. Esto es para sector informal y uh-huh. también para sector informal. Qué bueno. Pero el requisito es que si es sector informal, una persona que es comerciante individual, debe demostrar que uh-huh. tiene ingresos fijos y por lo tanto debe tener una cuenta de ahorro, bueno, o afiliarse a una cooperativa. Si él demuestra que tiene permanentemente un ingreso, perfectamente puede calificar para adquirir un financiamiento de vivienda. A los demás requisitos formales, la tarjeta de identidad, debe tener la escritura pública que esté totalmente saneada. Vale la pena aclarar, Edwin Araque, porque alguien escribió que solo le dan a los cercanos, a los políticos del partido. No, Banprovi da el dinero a los bancos y los bancos son los que exigen los requisitos y son quienes prestan el dinero. Exactamente, quien bueno. califica al prestatario final es el banco. Ahora, y los requisitos son estándar. Consulta, porque aquí me dice alguien, desde enero me están diciendo en el banco que estamos esperando que Banprovi haga la transferencia de los fondos. ¿Estos fondos ya fueron asignados a las instituciones bancarias? ¿Está hablando de la media, se acabó? No, en este caso estamos hablando de la vivienda social. ¿Ya fueron transferidos esos fondos? Ya están disponibles en el sistema bancario. Más bien yo exhorto a los bancos, a las cooperativas, que atiendan a los clientes, sí, porque nosotros en Banprovi también estamos atendiendo a las personas, a los clientes de vivienda social. Entonces tengo una avalancha de solicitudes en Banprovi, y si los bancos no están atendiendo a sus clientes, voy a reasignar a los bancos y cooperativas que están más activas en vivienda social. Bien, muchas gracias, doctor.